Mi nombre es José Carlos Osuna y Osuna. Fui testigo de una persona que llegó sin poder ver, yo la auxilié. El que está en la puerta fue muy amable, me dejó entrar para auxiliarlo. Y una vez que salió y lo atendieron después de 3 horas, porque era evidente, tenía la preferencia, 3 horas, no le habían puesto los sellos. Me regresé con él, gracias a Dios se fue con los sellos. Estamos desde las 10:30, 11 de la mañana promedio. Ahorita creo yo que van a ser las 5 de la tarde. Estás hablando un promedio de entre 5 y 6 horas para un reporte de vehículo. Vinimos a la brevedad a reportar una camioneta que fue robada el día domingo en el transcurso de la noche. Y metimos el reporte al 911. Después nos trasladamos el día lunes a partir de las 9, 10 de la mañana. No quisieron aceptar nuestra denuncia. Nos dijeron que a partir de las 72 horas tuvimos que venir nuevamente hoy. Toda la delincuencia se ríe de uno. Sentimos la misma burla del gobierno. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está el verdadero cambio? Pues no estoy hablando de muchas cosas ni estoy criticando. No me importa quién esté arriba. O sea, nosotros somos el pueblo. Señores, hagan un cambio verdadero en esto. Pongan más oficinas y que sea más efectiva la autoridad. Falta de autoridad, la queja de muchos años. Que sean un poco más rápido cuando pasen este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque al día de mañana o al día de pasado se comete un delito en el vehículo que se robó, pues los problemas son para uno como proletariado, pues no tiene mucho de dónde sobresalir con los problemas que le puede ocasionar un vehículo robado. Me gustaría ver que esto fuera caminara de volada. Y si uno tiene la sospecha de alguien que fue a decirlo y que lo investigara. No vemos investigaciones, es por accidente que lo agarraron. No lo vemos. No es mucho el valor del vehículo, sino referente a mi familia, es una importancia enorme. Muevo a mi esposa, a su trabajo, muevo a mis hijos y créamelo, me da muchísimo coraje que pase todo esto y que las autoridades no hagan absolutamente nada. ¿Espera recuperar su vehículo? Esperemos en Dios y sí, primero que nada pedirle a Dios que sí, en buenas condiciones más que nada, pero si no se recupera en buenas condiciones, por lo menos encontrarlo y saber que no nos dejó ningún problema. Es una camioneta Honda CR-V, modelo 2000, color negra. Está chocada del lado derecho y los guardafangos no tienen la vista. Mi nombre es Alejandro Peraza.